Gracias, compañero. Buenas noches. Así es, me acompaña Yair Mesa, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Y es que en relación a los hechos violentos que se dieron en el Estadio Nacional, se ha creado o se propone crear una comisión. Háblenos un poco sobre esto y cómo se estará trabajando. Sí, muy buenas tardes. Bueno, en respuesta a poder mejorar la prevención en los estadios, la Secretaría de Seguridad ha liderado para poder reglamentar lo que es la ley especial en la seguridad en los estadios. Para ello, el día de mañana se va a instalar la comisión, que la misma ley lo reza. Esta comisión es la Comisión de Seguridad y Prevención de la Violencia e Intolerancia en los estadios de fútbol e instalaciones deportivas. Esto va a venir a poder reforzar y poder reglamentar lo que es la ley. Ellos van a tomar disposiciones referente a cualquier evento deportivo en donde la Policía Nacional y los demás entes de seguridad van a ser actores principales para poder potenciar la seguridad y poder recuperar esos espacios de convivencia que por muchos años ha tenido la población hondureña. Esta ley también habla de la inversión, ¿verdad?, en estadios, no solo de fútbol, sino otro tipo, para poder reforzar temas de seguridad y otros temas referentes a los espectáculos. ¿Qué pasó con los anillos de seguridad? ¿Cómo es que alguien tiene tanto tiempo sin que la policía pueda aparecer para poder matar a alguien a golpes? ¿Qué pasaba con los 5 anillos de seguridad y qué tan lejos se ubicaban del portón principal? Bueno, ya el señor director de la Policía de Prevención explicó en la conferencia lo que estaba pasando en el lugar, complementariamente a lo que ustedes vieron, han visto en algunos videos que han circulado. Estaban atendiendo otro tipo de problemas, ya que se estaban dando incidentes, se reportan daños a la propiedad privada, se reporta quiebra de vehículos, por lo cual en ese contexto o en ese instante también la Policía Nacional estaba atendiendo, paralelamente a los problemas que estaban en el interno del campo, que la policía pudo evitar también un enfrentamiento en lo interno, ya que estaba la barra del Olimpia y quería agredir a aficionados del Motagua, por lo cual se tuvo que utilizar una fuerte cantidad de policías para poder establecer una valla perimetral y que estos no pudieran causar este daño. Así de que una vez que la policía llegó al lugar donde estaban estas personas golpeadas, ¿verdad?, fueron trasladadas al hospital en patrulla y que desafortunadamente murieron, en la cual nosotros lamentamos. La Policía de Investigación está haciendo toda su labor para poder investigar y que estos casos no queden impunes. También, ¿qué sucede con las cámaras de seguridad que se ubican en la parte de enfrente de este portón donde quedaron estas dos personas muertas? ¿Sirven? Y si sirven, ¿estos videos van a ser soltados a la luz pública para que las personas puedan identificar y cobrar la recompensa? Explicaba el señor director de la Policía de Investigación, comisionado Romel Martínez, que ya se está trabajando en esta parte técnica para poder embalar y documentar cualquier tipo de video que pueda servir en la investigación, y le corresponderá al Ministerio Público en su momento determinar si los hace público, así de que todo esto va a servir para poder judicializar cualquier caso e identificar a las personas que cometieron este delito. Asimismo, se está dando una recompensa para aquel que dé información. Quiero decirle que hay mucha información la cual la DPI está validando con los entes de inteligencia y determinar la veracidad de la misma o la falsedad. Para concluir, solamente si nos menciona cuál es la cantidad acumulada de estos 350 mil lempiras, para cuántas personas tienen para pagar esta cantidad de dinero. Bueno, mire, esta es una disposición que ha tomado la Secretaría de Seguridad para poder validar la información. Una vez que esté validada y que sea verídica, pues se le va a hacer el pago a las personas. Se tiene entendido de que los 350 son para las personas que den la información, así de que hay mucha información. Lo que pasa es que se está validando, se está confirmando, y esto es de forma anónima, porque es algo muy delicado. Valoramos que la ciudadanía está enviando información, eso quiere decir de que hay conciencia, que todo el mundo quiere que esto no quede impune, y eso es lo importante de poder diseminar cualquier información que nos pueda servir. Muchas gracias al portavoz de la Secretaría de Seguridad, Yair Mesa. Con este informe, en cámara de mi compañero Manuel Rojas, les informó Nirvana Velázquez.